On the 13th of April this year, Eduardo Galeano, historian, public intellectuals, one of the most popular writers in Latin America, and indeed the English-speaking world as well, died. Galeano's death was a huge loss to the political culture of South America and the world. He used to analyze lyrically the condition of the continent in which he lived. And he was mourned throughout the continent. Some years ago, at the summit of the Americas, the late Hugo Chavez, the first time he met Obama, presented him with a book. It was one of Galeano's books, analyzing what was taking place in South America and what had taken place in South America for centuries. It is said that Obama thanked him for the book, which we saw, but later said, "Oh, I've read this." Well, if he had read it, it had clearly made no impact on US foreign policy in South America. But today, on the world today, we remember Eduardo Galeano from a film that I made on him many, many years ago, but in which everything he said still remains true. Cuando el viejo maestro alfarero está ya fallando, le fallan los ojos, las manos, los ojos nublados, las manos tembleques, entonces convoca al maestro nuevo, al joven alfarero, al que se inicia, y le ofrece su pieza mejor. Le regala su vasija perfecta, la gran obra de su vida. Y el joven alfarero, el que empieza, no guarda esa vasija para contemplarla en éxtasis en una vitrina, así con fervor, con admiración, con unción cada día, sino que recoge esta obra maestra y la estrella contra el piso y la rompe en mil pedacitos. Y entonces incorpora esos pedacitos a su propia arcilla, a su propio barro. Y es en esa memoria en la que creo, en la memoria de la vasija por hacer. Through his writing, Galeano has emerged as the preeminent critical voice in Latin America, challenging what seems to be the universal acceptance of a new world order. Siempre estuve de parte del toro, ¿no? Que nunca, desde chiquito tampoco, nunca conseguí, ¿cómo te diría?, ser neutral en las cosas del mundo. Nunca pude mirar el espectáculo de la vida desde la platea y siempre salté a la cancha, no sé, por una manera de ser, alguna locura que me vendrá, no sé de dónde. ¿Será que me habré caído de alguna bicicleta cuando era chico y me habré lesionado el cerebro? Porque eso parece que es una cosa ahora un poco como enferma, ¿no? Esto de que alguien tenga esta manía de enredarse, manía de meterse en las cosas. Yo soy, en cierto modo, hijo de los cafés, porque todo lo que sé sobre la vida y el mundo y esas cosas, todo se lo debo a los cafés. Yo nunca fui ni siquiera terminé el colegio secundario, no fui a la universidad ni nada. Todo lo que aprendí, lo aprendí en los cafés. Yo tuve una larga experiencia de periódicos y revistas y semanarios que dirigí y que fueron sucesivamente clausurados o por los acreedores o por la policía a lo largo de los años. Montevideo, 1972. There were waves of people shouting and attacking. There were shots, tear gas bombs. That afternoon, a 16-year-old boy had died. They'd put a bullet in his neck. He was writing on the wall with some colored chalk. He wrote the word popular. That was the last word he wrote. At the time of the military coup, President Bordaberry declared that democracy didn't always coincide with the common good.
Fui al exilio en el 73. Dirigí también una revista en Buenos Aires. Fundé y dirigí una revista que se llamaba Crisis. Y no era una revista cultural en el sentido tradicional, ¿verdad? Las revistas culturales, ¿qué son? Normalmente, tradicionalmente, órganos de expresión de los iluminados que irradian su luz sobre la plebe ignara para arrancarla del mundo de las sombras. Y esta revista no tenía nada que ver con eso. Era al revés. Nosotros partíamos de la base de que la comunicación implica el vaivén. Para saber hablar hay que poder escuchar, para saber escuchar hay que poder hablar, ¿verdad? Cosas que van y vienen, cosas bien lindas que fuimos publicando, un número tras otro, hasta que llegó la dictadura militar y decidió prohibir las opiniones no especializadas sobre cualquier tema. Y ahí fue como una sentencia de muerte para la revista, porque nosotros justamente estábamos desafiando uno de los modos más abominables de la propiedad privada, que es la propiedad privada del derecho de expresión. Estos son Storytellers de Nuevo México, hechos por los indios pueblos del sur de los Estados Unidos en Nuevo México. Y los Storytellers están llenos de personitas. Están como brotados de gente, llenos de gente que se les sale por todos lados. Y yo pienso que el narrador, cuando narra de verdad, está también lleno de gente. De gente que cuenta por él o que por él es contada. Y ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea uno digno de elogio tan alto. Ojalá esté uno lleno de gente que habla a través de la boca de uno o se expresa por su mano. Porque si es verdad eso que se sospecha, de que la uva está hecha de vino, quizás nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Galeano first began to collect the words that revealed an untold history of his continent in Open Veins of Latin America. The book established him as a poetic historian with an impassioned political voice. Escribí 90 noches, pero a partir de unos años de mucho caminar, ¿verdad?, por América y de mucho preguntarme también cosas. Las mejores preguntas son las que encuentran nuevas preguntas por respuesta, ¿no? Son las preguntas más vivas de todas. Y yo andaba con muchas preguntas de esas en la cabeza, zumbándome como moscas que no me dejaban dormir. Y quise compartir con los demás algunas posibles respuestas que fui encontrando, ¿no? Certezas y dudas que fui encontrando, y mucha información que venía de libros, pero que también venía de la experiencia viva de la gente, de las cosas que uno iba conociendo. Pequeñas pistas, huellas no recorridas, ¿verdad? Cosas que me parecían importantes, aunque fueran chiquitas, para tomar conciencia de que no estábamos jodidos por culpa de Dios, de que no era culpa de Dios ni de las estrellas, que Dios había sido calumniado cuando otros le habían atribuido la orden de hacer al mundo como es, porque el mundo es como es, pero no quiso ser como es cuando todavía no era, ¿no? El mundo quiso ser una casa de todos cuando todavía no era. Dio una imagen de América Latina que es una imagen con hechos rigurosos, ¿no? Pero con una visión tan distinta de la América Latina que nos habían enseñado las historias oficiales que fueron hechas por las burguesías criollas, ¿no? Estos diablitos de barro, este barro alegre,
Vienen del pueblo de Ocumichu, en Michoacán, en México. Andan en moto, hacen el amor o miran cómo se hace. Diablos que hacen diabluras. Las artistas que han modelado todo este barro jubiloso, este barro alegre, viven una vida de mierda. Mujeres que viven en casas de sombra, golpeadas por los maridos borrachos que les rompen los hornos y les destruyen lo que hacen. Y ellas, sin embargo, porfiadamente, estas mujeres que viven tan sombríamente, crean un arte luminoso. Como me ayuda a recordar a Aleijadinho, un escultor brasileño que vivió y creó a fines del siglo XVIII en Minas Gerais, en Brasil. Los profetas que se alzan todavía en la escalinata de la iglesia allá en Congonhas do Campo, creo que son una de las cumbres de la belleza en el arte latinoamericano de todos los tiempos. Y el Aleijadinho, que estaba atacado por una enfermedad, no se sabe si lepra o sífilis o qué, iba perdiéndose de a pedazos, iba siendo mordido de a pedazos, a mordiscones, la enfermedad lo iba mordiendo, lo iba acabando, y cuando él hizo los profetas, tuvo que atarse el cincel a los muñones que tenía en lugar de manos. Y con esos muñones creó esa maravilla. El hombre más feo creó la más hermosa de las hermosuras. Aleijadinho was the son of an African slave. His father was a Portuguese carpenter who came to Ouro Preto in Brazil during the gold rush of the early 18th century. Ouro Preto was a forest of gold, a beggar told me. His eyes lingering on the church spires. There was gold on the pavements. It grew like grass. They had money galore, so they built one church after another. The best educated men live here, wrote a Portuguese traveller. It is the head of all America, and the power of its wealth makes it the pearl of Brazil. During the gold rush, Brazil's population grew 11-fold. From the conquest to the abolition of slavery, some 10 million slaves were transported from Africa. Only a few survived the 7 years continuous labor, which was the price of their freedom. Y en esas pequeñas historias yo siento que hay horror y hermosura. Porque la realidad contiene siempre mucha materia negra y materia roja, cosas de horror y cosas de hermosura. Manuel da Costa Ateige creates heaven from earth in the churches. He paints the Virgin with the face of Maria do Carmo, the brown Madonna radiating the sun and the stars. And he paints little mulatto angels, musicians and singers, who are his children, and a virgin who was his wife. In the church, blacks couldn't enter. Ateige gave St. Francis African features. Ese oro que fluyó del Brasil en cantidades enormes, tan enormes que superaron ampliamente el total de lo que España había obtenido hasta entonces de sus propias colonias, sirvió para financiar el desarrollo de Inglaterra. Portugal era en aquel tiempo
virtualmente una colonia inglesa y no pagaba las manufacturas británicas que recibía con vino, sino con oro del Brasil. Ouro Preto became a desolate warren of deep, empty tunnels from which the precious metals had been taken. All of Latin America is the region of open veins. Everything from the discovery to our times has been transmuted into European and later United States capital, and as such has accumulated in distant centers of power. Los viajes de la memoria en el túnel del tiempo para mí son como viajes en tren. Es como si yo viajara en tren por la memoria rumbo a la infancia, rumbo a los tiempos idos. Eso no me impide saber que los trenes, tan lindos que eran, también sirvieron para joder a este país. A este país y a todos los países latinoamericanos donde los ingleses establecieron sus trenes para llevar hacia los puertos los productos que necesitaban. O para conducir desde los puertos los productos que ellos vendían. Pero todas las líneas inglesas de trenes en América Latina tienen la estructura de estas líneas uruguayas, los dedos de una mano. O sea, conectan a los centros de producción con el puerto. Conectan al puerto con centros de consumo, pero no conectan nunca a los centros de producción entre sí, para que se conviertan en centros de consumo de productos hechos en el país. The Grand Central Station of Montevideo stands silent and abandoned, like the Uruguayan economy, collapsed in the wake of departing foreign entrepreneurs. Que el Uruguay es un país muy latinoamericano, aunque parezca que no. La población, en su mayoría, es de origen europeo, tiene caras europeas. Yo, por ejemplo, podría ser biológicamente soy más europeo que cualquier europeo, porque tengo sangre inglesa, italiana, alemana, española, mezcladas. Soy más europeo que ustedes. Entonces, a primera vista, esto parece Europa. Bueno, el Uruguay es latinoamericano, y tan latinoamericano, que está tan en crisis como Bolivia o Honduras. Lo cual debería enseñarnos que esos datos no sirven para nada. Ni el dato racial, las maldiciones no son biológicas, no estamos condenados racialmente ni a la desdicha ni a la buena suerte. En estos tiempos en los que estamos todos obligados a aceptar la doctrina del libre comercio, de la libertad de cambio, de la libertad del dinero como única fe posible. Pero cuidado, porque los países ricos, los países del norte, predican la libertad, pero practican el proteccionismo. Predican la libertad económica, pero no la practican en casa, del mismo modo que los traficantes de drogas venden cocaína o heroína, pero no la prueban. Es para consumo de tontos, para consumo nuestro, que se exportan estas teorías y se entonan estos himnos a las bondades del dios dinero. En el Caribe los indios andaban desnudos y esta no era una prueba de buena salud, sino la prueba de que el rabo del demonio estaba allí. Cuando el misionero le explicaba al indio que andar desnudo era indecente y el indio le dijo, pero su cara está desnuda. Y el misionero explicó, la cara sí, y el indio dijo, para nosotros todo el cuerpo es cara. Todo era prueba de que esas tierras merecían, necesitaban redención. La cruz acompañaba a la espada para justificar el despojo en nombre de Dios. Y noches, y quizás sobre todo en Memoria del Fuego, en la trilogía, que es la que recogió más pequeñas historias de esas que yo fui recogiendo por los caminos y que me enseñaron a ver el universo por el ojo de la cerradura.
O sea, yo fui aprendiendo a eso, a ver el universo por el ojo de la cerradura, a descubrir la historia grande a través de las historias chiquitas. A saber que en el fondo la historia grande no existe. Que las únicas historias que son grandes de verdad son las más chiquitas de todas. Que los únicos héroes de veras heroicos son los personajes anónimos que andan por la calle, la gente que hace la historia sin saber que la hace. The Uruguayan political prisoners may not talk without permission, or whistle, smile, sing, walk fast, or greet other prisoners. Nor may they make or receive drawings of pregnant women, couples, butterflies, stars, or birds. One Sunday, Didasco Perez, a schoolteacher tortured and jailed for having ideological ideas, is visited by his daughter Milai, age 5. She brings him a drawing of birds. The guards destroy it at the entrance to the jail. On the following Sunday, Milai brings him a drawing of trees. Trees are not forbidden, and the drawing gets through. Didasco praises her work and asks about the colored circles scattered in the treetops. Are they oranges? What fruit is it? The child puts a finger on his mouth. Shh, silly. Don't you see their eyes? They're the eyes of the birds that I've smuggled in for you. El momento en que Eduardo me pide autorización para incluir en su Memoria del Fuego esta anécdota, yo no consulto a mi hija. Mi hija en ese momento tenía 13 años y yo no la consulto. Estábamos saliendo, digo, ya habíamos salido de la dictadura, todo el tema de la democracia, de la necesidad de que no se perdiera la memoria de esos años, hizo que yo en ese sentido no reflexionara, me pasara por alto una cosa tan importante como era la consulta a la protagonista directa, en definitiva, a la creadora de la anécdota. Se enojó mucho, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando yo traté de darle mis explicaciones, ella manifestó que era como si sus recuerdos de aquella época tan dura y que evidentemente a ella no le gustaba traer a la luz y menos a la luz pública, como si esos hechos que eran parte de su historia personal nosotros se los hubiéramos robado. Hay un lado oscuro, ¿no? No solo, no todo es vitalidad y alegría, por supuesto, en Memoria del Fuego, ¿no? Porque esa memoria tiene heridas así, no cicatrizadas, heridas imborrables, ¿no? Es como una reivindicación de la memoria profunda de América Latina contra la amnesia colectiva que nos han querido imponer los sectores que tienen el poder, ¿no? Y también, por supuesto, el imperialismo, ¿no? Que el imperialismo en ese sentido es el que mueve a los títeres, ¿no? Que están al frente de cada una de nuestras repúblicas. Entonces, el propio Galeano reconoce que su versión, no es objetiva. Porque realmente la objetividad, ¿para qué? ¿Para quién? Nos reclaman siempre la objetividad, ¿no? Pero ellos lo que quieren es que pongamos el pretexto de la objetividad al servicio de sus intereses, ¿no? Entonces, no, Galeano es subjetivo, ¿no? Y es francamente subjetivo y admite el carácter subjetivo de su obra, ¿no? Se tacha tanto escribiendo, casi que las tachaduras son más que las palabras. Así me enseñó mi viejo maestro Juan Rulfo, que se escribe con la lapicera, pero sobre todo se escribe con el hacha, porque el lenguaje está tan lleno de retórica, tan lleno de basura inútil, y hay que limpiar eso para que las palabras que quedan sean las que realmente merecen estar. A small boy from the neighborhood, skinny and ragged, came over to me to ask if I could give him a pen. I couldn't give him my pen because I was using it to write down all sorts of boring notes, but I offered to draw a little pig for him on his hand. Suddenly the word got round. I was surrounded by a throng of little boys demanding at the top of their voices that I draw animals on their hands. Then, in the middle of this racket,
A little waif, barely 3 feet tall, showed me a watch drawn in black ink on his wrist. An uncle of mine who lives in Lima sent it to me, he said. Does it keep good time? I asked. It's a bit slow, he admitted. Este es un cuadro de Vargas. Vargas fue un carpintero pobre del pueblo de Cabimas, en el lago de Maracaibo, en Venezuela. Él era casi analfabeto y pintaba en sus ratos libres tablones como este que se ve aquí. Las plantas, las flores, son mayores que la gente. Todo el mundo está como en estado de gracia, ¿no? Y sin embargo, Vargas nació y creció y vivió y murió en un pueblo marcado por el petróleo. Todo tiene el color del petróleo en este pueblo donde Vargas pintó estos prodigios de colores. Yo digo, ¿qué será eso, verdad? ¿Será obra de pura imaginación? Sí, pero ¿de dónde sale esa imaginación? Vargas fue sin duda un pintor muy realista. No pintó la realidad que conocía, pero pintó la realidad que necesitaba. Esta ciudad es una ciudad gris, pero no nació así. Hace 100 años las paredes eran paredes coloridas y la ciudad se agrisó por copiandistas, porque los bobos que mandaban creían que cuanto más gris, más parecida iba a ser a Londres o a París, y así iba a ganar en prestigio. No ganó nada en prestigio, pero en cambio perdió todo en alegría. Esta pared la pinté yo, en base a algunos motivos del primer tomo de Memoria del Fuego. Y lo hice para darle alegría a la casa. Y pienso que ahora ese es como un desafío que la ciudad tiene planteada, recuperar la alegría. Que las paredes canten, ¿por qué no? A mí me encantaría que hubiera brigadas de colores en la ciudad, de muchachos que ayudaran a los vecinos a repintar sus casas para escapar del gris, para escaparse del gris, para salvarse del gris, porque el bajón es nuestra penitencia, pero no nuestro destino. Hay como una especie de acuerdo ahora universal, en el sentido de que hay que joderse, o sea que como se derrumbó la burocracia en Europa del Este, pues nosotros aquí en América Latina tenemos que resignarnos a aceptar el dinero como única fe posible. Y un modelo de vida fundado en el desperdicio y en el derroche, en el consumo, en la injusticia, como único modo de vida posible. Y yo me niego a creer que esa pesadilla, ¿verdad? La pesadilla de un modo de vida donde las cosas son más importantes que las personas, tenga que ser obligatoriamente nuestro destino. Yo no identifico al socialismo con el estalinismo, por la misma razón por la que no creo y nunca creí que el cristianismo sea la Santa Inquisición. En el Este habían sacrificado la libertad en nombre de la justicia. Y en el Oeste todos los días sacrifican la justicia en nombre de la libertad. Dudosa justicia, dudosa libertad. Quizás, quién sabe, ¿no? Si ahora que se acaba el siglo y se acaba el milenio, no podemos empezar a preguntarnos si no será posible empezar a hacer el mundo de nuevo para que la justicia y la libertad sean lo que siempre han querido ser, aunque no las dejan. Dos nombres de una misma cosa.